Hola, hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, la puedo escuchar. Gracias, gracias. Buenas noches a todos. Un gusto saludarles. Su servidora Denise Alvarado, quien va a acompañarles, ¿verdad? En estas 4 semanas, ¿verdad? Dentro del cual podemos dar inicio en el programa, ¿verdad? De Microsoft Excel nivel básico, esperando pues que cada uno de ustedes esté de la manera cómoda posible, ¿verdad? Ahí en sus espacios, tal vez algunos tal vez ya están en sus casas descansando, ¿verdad? Pero bien, ¿verdad? En la decisión de tomar este tipo de eventos, ¿verdad? Porque nos ayuda mucho en poner en práctica, ¿verdad? Y a conocer, a profundizar un poco más, ¿verdad? Lo que es la aplicación de hojas de cálculo de Microsoft Excel. Nos vamos a enfocar en lo que son las herramientas básicas, ¿verdad? Para que ustedes, pues, poco a poco se vayan familiarizando con la aplicación. En caso, pues, de que usted ya tenga ciertos conocimientos del programa, ¿verdad? Pues vamos a lograr, pues, que se refuercen dichas herramientas, que usted desarrolle un poco más la destreza, ¿verdad? Y que, pues, lo pueda aplicar ahí en su día a día, o en su trabajo, en su empresa, o en sus estudios. Así es que vamos a compartir, ¿verdad?, de lleno en estas 4 semanas. Lo que se requiere en este tipo de eventos, señoras y señores, es disponibilidad de aprender, ¿ya? Que usted, pues, esté con la actitud positiva, ¿verdad? Porque yo sé que ya esta hora es un poquitito cansadito para muchos, pero, ¿verdad?, si estamos con esa disponibilidad de aprender, ¿verdad?, lo vamos a lograr. Yo tiendo a compartir plantillas de trabajo. En mi manera de trabajar, ¿verdad? La parte didáctica que yo utilizo, ¿verdad? Es que previo a la clase, si hay audio, Marvin, ¿verdad que sí se me escucha? Sí la podemos escuchar. Sí, porque acá un compañero dice que no hay audio. Sí se escucha. Gracias, gracias. Sí, eso lo estoy escribiendo al compañero. Va a ser que el audio de él no funcione. Entonces, yo tiendo a compartir, ¿verdad? Antes de la hora clase, les envío, ¿verdad? A través del grupo de WhatsApp, los ejercicios que vamos a utilizando. En lo personal, me gusta mucho que al otro lado, ¿verdad?, usted vaya en sintonía con mi clase, que vaya desarrollando, pues, los ejercicios, que vaya elaborando, pues, la práctica, porque a veces, pues, solamente estar viendo la clase o solamente escucharla, ¿verdad? No logramos, pues, asimilarlo de manera completa, ¿verdad? El desarrollar la temática. Ustedes tienden, ¿verdad?, también a ingresar dentro de lo que es la plataforma de inglés corporativo, donde ustedes tienen asignado, pues, lo que es el curso. El curso está completo, ¿verdad?, en 4 semanas, 4 secciones. Cada una de las sesiones de clase tiene sus ciertos objetivos. Yo voy a la par de dichos objetivos, voy desarrollando lo mismo que está dentro de la plataforma, pero de una manera más práctica, más vivencial. Por esa razón, ¿verdad?, es que en lo personal les solicito que esté conectado a una computadora para que vaya realizando los ejercicios a la par mía. Al finalizar la hora, usted me va a enviar las capturas de pantalla al grupo de WhatsApp y de esa manera, pues, yo voy controlando, llevo un control personal, voy verificando, pues, que usted vaya elaborando, pues, los ejercicios. Ahora, si por A o B motivo, ¿verdad?, tal vez usted está conectado, pues, con el teléfono, trate la manera de practicarlos, porque de esa forma es como usted va a ir desarrollando la destreza y, pues, va a ir comprendiendo un poquitito más. Yo voy a hacer cuenta, voy a asumir. Sí, voy a tomar en cuenta de iniciar de cero. Yo voy a hacer como que si usted no sabe nada de Excel y vamos a empezar, ¿verdad? Como que si estuviéramos aprendiendo las vocales. Entonces, tomar muy en cuenta eso y, pues, estar pendientes que minutos antes de la clase yo voy a estar enviándoles la plantilla de trabajo. Hoy, pues, por ser la primera clase, no lo hice porque la temática, pues, no lo requiere mucho. Y, pues, ustedes pueden abrir Excel y ahí vamos a ir desarrollando el ejercicio. Al finalizar la hora, vean de que la clase, pues, es grabada.
inmediatamente terminamos, no van a visualizar la clase en la playlist, más o menos, ¿verdad? Nos tardamos un tiempo prudencial para poder hacer la descarga del video y más o menos, pues como eso de las 10:30 a 11 de la noche, ya está listo en la playlist. Ahí usted lo puede visualizar o si no, pues el día de mañana temprano también puede ver la grabación. Otro aspecto importante, ¿verdad? Que también al finalizar la hora, ustedes van a hacer un screenshot o una captura de pantalla de lo que hemos trabajado, ¿verdad? Y usted pues me lo comparte al grupo de WhatsApp. Ese es un control personal que yo llevo, ¿sí? Y ahí pues yo voy checando pues quienes van trabajando, quienes van avanzando o van a la par mía pues durante la clase. Algunos participantes optan por dividir la pantalla. Al lado izquierdo tienen Excel, donde van desarrollando los ejercicios, y al lado derecho tienen Zoom, donde van viendo pues la explicación y pues llevan a la par las dos formas. Otros optan, ¿verdad?, por conectarse en el teléfono, ahí van viendo la clase y pues en la computadora van desarrollando los ejercicios, o si usted pues cuenta con alguna tablet para conectarse y en la computadora ir desarrollando los ejercicios. No le recomiendo que lo trabaje en el teléfono porque no es lo mismo, ¿sí? Entonces de esa manera pues podemos ir a la par, ¿verdad?, e ir desarrollando pues la práctica. El compañero insiste que no se oye. Vamos entonces a presentar el primer objetivo de esta jornada, ¿verdad? Porque vamos a familiarizarnos con lo que es Excel. Muy bien, sesión número uno, su servidora Denise Alvarado. Vamos a compartir, ¿verdad? En estas cuatro semanas, ¿verdad? De trabajo, ¿verdad? Todo lo que se refiere a la aplicación de Excel nivel básico. Espero que ya estén listos. Muy bien, ¿qué es Excel, verdad? Excel es más que todo un programa informático, ¿verdad? Hoy en día, pues la tecnología va avanzando, ¿verdad? De manera eficaz, ¿verdad? De una forma rápida en cuanto al desarrollo de diversas aplicaciones. Y en este caso, Microsoft, ¿verdad? Pues que siempre está a la vanguardia de la actualización de sus programas de ofimática, ha desarrollado o bien ha venido desarrollando desde mucho, mucho tiempo lo que es la aplicación de hojas de cálculo, lo cual trata de controlar, de realizar una diversidad de tareas de manera aplicadas, ¿verdad? A la contabilidad, al área financiera, al área educativa, al área de comercio, al área de finanzas, etcétera. Dentro de Excel, ¿verdad? Vamos a poder elaborar desde una fórmula sencilla hasta fórmulas complejas, hasta el uso de funciones financieras, funciones de base de datos, funciones de texto, etcétera, lo cual pues nos va a permitir a nosotros mantener o aplicarlas a diversas bases de datos, pues para poder realizar pues nuestras tareas de una manera más fácil. Cuando nosotros ingresamos al programa, es una cuadrícula la que visualizamos. Por eso es que hay personas que dicen, uy, Excel es muy aburrido o es un poco escueto, porque nosotros lo que visualizamos a primera instancia es una cuadrícula, similar como a un cuaderno cuadriculado, ¿verdad? Lo único que sus casillas son un poco más anchas. El programa, ¿verdad?, cuenta con una serie de cintas de opciones, donde dentro de cada una de ellas vamos a visualizar ciertos grupos de iconos que nos van a ayudar, que nos van a permitir, ¿verdad?, poder aplicar esas herramientas a nuestras bases de datos, a nuestras tablas, a nuestros gráficos. Diversidad de opciones como inicio, insertar, diseño de página, fórmulas, datos, etcétera, y su grupo de iconos dentro de ellos. Más abajo, ¿verdad? Vamos a visualizar en esta sección, voy a ir señalándolo.
Vamos a visualizar por acá el área del cuadro de nombres, ¿verdad? Esta herramientita que visualizamos acá donde dice A1, que hace referencia a la celda en la cual me encuentro. Se le conoce como cuadro de nombres, dentro de la cual si yo establezco la dirección de celda a la cual me deseo trasladar, me lleva directamente a esa celda. Acá vamos a visualizar la barra de fórmulas, que bien me va a permitir poder elaborar una fórmula dentro de ella o una función. Ahora, dentro de Excel, nosotros vamos a visualizar también la representación columnar y la representación horizontal. Las columnas, que las puedo identificar mediante las letras del alfabeto, iniciando desde la columna A. Y en este caso, la última que yo puedo ver es la columna P. Esto no significa que esta sea la última columna, porque después de la columna P continúa su serie O, P, Q, R, S, T, etc. No llega hasta la columna Z. Continúa después Z A, Z B, Z C, etc., etc. Comienza con AA, perdón, AA. A, B, A, C, A, D, etc. Permítame, solamente vamos a contestar. No, Natalie, lo que sucede es que él dice que no escucha, tendría que revisar su audio, si, bueno, si tiene audífonos que estén bien conectados, ¿verdad? Pero ahí en el caso del micrófono es para que él pueda hablar. Sí, porque lo que dice el compañero es que no puede escuchar. Pero no está en la reunión. Ok. Bien. Luego, ¿verdad? Vamos a visualizar de manera horizontal las filas que representan los números ordinales, iniciando desde el número 1. Y aquí en este caso, la última fila que yo visualizo es la fila 21. De igual forma, ¿verdad? Después del número 21, pues puede continuar 22, 23, 24, 25, etcétera. Y ya vamos a ver cuál es la última fila. Tengo también, ¿verdad? Bueno, aquí se muestra, mire, las filas están ordenadas de arriba hacia abajo y su primera fila tiene un número correlativo del 1 hasta 1.048.576. En el caso de las columnas, que son las verticales, están ordenadas de izquierda a derecha y la primera columna va desde la A hasta la XFD. Esa es la última columna. ¿Cuántas columnas tengo en total? 16.384. Bien. Nada más voy a dar un par de conceptos para irnos familiarizando con la hoja de cálculo y luego ir a la práctica. Las celdas es la intersección entre fila y columna. Es decir, cuando yo abro una hoja de cálculo y de color verde, me ubico sobre una celda específica, ¿sí? Esta es una celda, esta es esta representación rectangular que usted observa, se le conoce como celda. ¿Por qué? Porque es la intersección o es la unión entre una fila y una columna. Dentro de ella, ¿verdad? Yo puedo ingresar cualquier tipo de información, un valor negativo, un valor positivo, un texto, incluir un gráfico, elaborar una tabla de datos, escribir un texto, mi nombre, el suyo. Le permite el ingreso de diferentes tipos de datos. Luego, vamos a poder trabajar también, ¿verdad? Con la parte de rangos. Ahorita yo estoy mencionando ciertos conceptos que a partir de este momento vamos a mencionarlos con mucha frecuencia y va a ser parte ya de su diario vivir dentro de Microsoft Excel. Conceptos de fila, columnas, rangos, celdas.
¿Sí? Son conceptos que debemos de ir manejando y que con mucha frecuencia nosotros los vamos a estar mencionando. El rango, los rangos, dice que es un conjunto de celdas adyacentes. Pueden ser filas, columnas o combinadas entre ellas. Los rangos, como dice el concepto, pueden ser adyacentes. Ojo, también pueden ser no adyacentes. ¿Sí? Aquí, ¿por qué se dice que es adyacente? Ah, porque hay una selección que no se interrumpe. Es decir, desde C3, por ejemplo, hasta G10, por ejemplo. No hay una interrupción. Por eso, este tipo de selección de rango que usted visualiza en pantalla, este específicamente, es un rango adyacente. Bien, no sé si hay preguntas o dudas hasta el momento. Voy a dejar de compartir un ratito. Solicito, por favor. No, no, no es, no, Natalie, eso no lo van a copiar. Los conceptos que yo acabo de mostrar, hago de su conocimiento que los va a encontrar dentro de la plataforma, ¿sí? Me interesa pues que pongamos atención. Ahorita sí, por favor, abra Excel. ¿Dónde vamos a encontrar Microsoft Excel? Voy ahorita a compartir toda la pantalla. Eso lo vamos a buscar en la computadora. No, 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 acabo de mencionar que va. Sí, Excel sí, perdón. Sí, quizás no me di a entender. Excel sí. Bien. Okay. El programa, ¿verdad? Nosotros lo vamos a encontrar dentro de lo que es el menú inicio. Te voy a mostrar mi pantalla. ¿Visualizan mi pantalla en este momento? Me imagino que sí. Entonces, acá en el menú inicio, ¿sí? En los programas, en todas las aplicaciones, usted va a buscar Excel. Casi siempre, ¿verdad? Están ordenados de forma alfabética, ¿sí? De forma alfabética. O si no, pues acá en la iconografía, A, B, C, D, E. Uy, no está aquí en el mío. Lo tengo directamente en el conjunto de iconos acá. Y aquí voy a seleccionar Excel. Esto es en mi caso. Usted va a buscar un icono de color verde que representa la letra X. Vamos a hacer un clic sobre él para abrir el programa. O si no, pues acá en el menú inicio de buscar, podemos colocar el nombre de la aplicación. Ahí está Excel, en mi caso. Voy a dejar de compartir un ratito y me voy ahora a mostrar toda la pantalla. Cuando ya cargue el programa, ¿verdad? Usted va a seleccionar libro en blanco. Aquí lo estoy mostrando. Probablemente visualice usted ahí en su pantalla esta ventanita donde vamos a seleccionar libro en blanco. Libro en blanco. Voy a volver a compartir. Aquí está ya. Voy a darle tiempo. Por si lo está buscando. Sí, así, Natalie, ya le vi que ya te lo tenía abierto, el libro en la computadora. Gracias. No es necesario tener el video, ¿verdad?
¿Cuál video? ¿Cuál video? La video, o sea, que usted me esté viendo A la cámara. Sé que la es el... cámara. Según lo que les han indicado, creo que sí. Pero si usted tiene problemas con la cámara, me dice. No, 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 gracias. Y yo en mi caso sí tengo problemas. Ok, bueno. Bien, veamos entonces. Me interesa que vayamos practicando, ¿verdad? Al otro lado, si ustedes ya tienen lista la aplicación, así como yo la tengo, para que vayan realizando el ejercicio a la par mía. Bien, como mencionábamos hace un momento, la pantalla principal de Microsoft Excel es la que nosotros estamos mostrando. En la parte superior me indica libro 1. ¿Por qué? Porque acabo de abrir un nuevo libro. Al momento que yo guarde el archivo, aquí puede cambiar. Se puede llamar planilla de pago, se puede llamar inventario, control de ventas, control de productos, el nombre que usted le asigne. Por default, cuando nosotros abrimos Excel, solamente se muestra una hoja de cálculo. Por default nada más nos aparece una hoja de cálculo. A la par hay un signo más que me va a permitir agregar una segunda hoja o una tercera hoja o una cuarta hoja, etcétera, dependiendo de la necesidad que yo tenga. Dentro de un libro puedo ir agregando más y más hojas de cálculo. Mencioné también las diversas opciones dentro de la cinta. Dentro de cada una de las cintas de opciones, si usted va haciendo clic en cada una de ellas, vamos a encontrar diversidad de iconos. Ahora bien, soy honesta y sincera con ustedes, no vamos a alcanzar a verlo todo porque es mucho, ¿sí? Es mucho. En 16 horas no se alcanzan a trabajar con toda la iconografía que tiene el programa, pero sí vamos a ir viendo algunas de ellas. Luego tenemos por acá el cuadro de nombres. ¿Sí? Mencioné que muestra la dirección de celda en la cual yo me encuentro. Por ejemplo, si usted está viendo mi pantalla, estoy en la celda F6. Mire, columna F, fila 6. Es en la cual yo me encuentro en este momento. Mire, columna F, fila 6. Acá estoy. ¿Verdad? Ahí le estoy especificando la columna y la fila. Mencionamos, ¿verdad? Que también, ¿verdad? Dentro de lo que es la hoja de cálculo en sí, está conformada por una diversidad de columnas que representan, ¿verdad? Cada una de las letras del alfabeto. Comenzamos con la columna A, columna B, columna C, columna D, etcétera. En la lámina se visualizaba hasta la columna P, pero no significa que hasta ahí llega, ¿verdad? Sino que se mencionó la última columna, la XFD. Mire, Denise, ¿y cómo nos vamos a mover hasta la XFD? Vaya, por ejemplo, si nosotros estamos acá en la columna P, yo puedo desplazarme, mire, puedo hacer clic acá en la columna P. Usted en su teclado tiene cuatro flechas cursoras. La flecha cursora hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha. Usted puede moverse, voy a quitar esto. Nosotros podemos desplazarnos hacia la derecha mediante la flecha cursora hacia la derecha. Mire, ahí voy, mire, llegamos hasta la columna Z. Mire. Esa es la última columna, la columna Z, pero después hay una continuidad. A. A B, A C, A D, A E, A F. Cuando llega a la columna A Z, aquí llegamos a la columna A Z, comienza B A, B B, B C, B D, etc. En su teclado, usted tiene dos teclas control. Presione la tecla control a la izquierda y sin soltar,
presione la flecha cursora a la derecha. Hágalo, por favor. Meilin Esmeralda, ¿qué sucedió con la acción que le acabo de brindar? Repito, estando, ¿verdad?, en cualquiera de estas columnas, presione la tecla control y sin soltar, flecha a la derecha. Meilin. No está Meilin, quizás. Miguel López. ¿Qué acción sucedió con lo que le acabo de brindar? Con el método abreviado que le acabo de proporcionar. Control y sin soltar, flecha a la derecha. Fíjese que me tiró de un solo a la casilla XFD. A la celda XFD. ¿Qué significa? Correcto. ¿Qué significa eso? Control, flecha a la derecha. Lo envió directamente a la última columna. Ojo con los conceptos que acabamos de mencionar en la lámina. Hubieron varios conceptos que mencioné. Fila, columna, columnas son las que estamos mencionando ahorita, la representación alfabética de forma columnar, de forma vertical. Filas, que es la representación numérica, 1, 2, 3, 4, 5, la fila que nosotros visualizamos acá, acorde al zoom que tengo, acorde a la visibilidad de mi pantalla, es la fila 22. Vamos a conocer cuál es la última fila. Aquí, mediante el método abreviado que les proporcioné, presionando la tecla control, flecha a la derecha, me llevó, ojo, a la última columna. ¿Sí? Eso es lo que emitimos. Con el método abreviado, control más flecha a la derecha. ¿Sí? Nos lleva a la última columna. Ok, vea, otro concepto que también mencionamos es el indicador de celdas, ¿sí? Cada una de estas casillas, como mencionó el compañero, ¿verdad? Me llevó a la casilla, ¿verdad? Se le conoce como celda. Las celdas es la representación o es la intercepción entre una columna y una fila. Por ejemplo, si yo hago clic acá, ¿en qué celda me encuentro? Ah, estoy en la celda XFB 5. Esa es mi celda. ¿A dónde lo puedo ver? Acá, mire. Este es el cuadro de nombres. Haga clic aquí en el cuadro de nombres y escriba MH25. MH25. Presione la tecla Enter. ¿Qué sucedió? Mire, me llevó a la columna MH, fila 25. Natalie, ¿le funcionó el proceso que acabamos de indicar? Se me salió ahorita, ahorita me acabo de meter de regreso. Okay. Dijo tenemos MH. Sí, exacto. Aquí en el cuadro de nombres escriba MH25 y presiona la tecla Enter. ¿A dónde voy a escribir eso, perdón? Acá en el cuadro de nombres. Mire, acá en el cuadro de nombres. Mire, okay. Abajo del menú inicio, aquí, acá. Ok. Stephanie, ¿le funcionó el proceso? Jacqueline Abigail, ¿le funcionó el proceso que estamos indicando? Katherine, uy, ya me estoy preocupando. De mi lado, sí, me funcionó. Gracias, gracias por responderme. Gracias. Joel, Germán. Sí, sí me funcionó. Vamos entonces avanzando. Ok, gracias Stephanie por responder. Entonces, si nosotros volvemos a escribir acá, en esta casilla, si escribimos H3 y presiono Enter,
Vea, me lleva directamente a la columna H, fila 3. A la columna H, fila 3. Aquí está. Voy a aumentar un poquito más el zoom. Columna H, fila 3. Aquí lo escribí. Vea que en ningún momento yo me desplacé con las flechas cursoras para moverme directamente a esa celda, sino que él me llevó, ¿por qué? Porque acá en el cuadro de nombres yo escribí la dirección de celda o la referencia a la cual me he desplazado. Muy bien. Pues mencionamos hace un momento que con control flecha a la derecha, yo me muevo a la última columna. ¿Sí? Me desplazo a la última columna. Ahora presiono control flecha abajo. Control flecha abajo. Eliseo, cuénteme, ¿qué sucedió con ese método mediado? No le escucho. Mandaría hasta la última casilla. A la última fila, muy bien. ¿Cuál es la última fila? No me recuerdo. Tengo acceso a la computadora. Sí, apoya, por favor, al compañero Miguel López. ¿Será que nos apoya, Miguel? Sí, al hacer esa este ejercicio me lleva de un solo a la última fila. ¿Cuál es la última fila? Permítanme. ¿Cuál es la última fila? 1.000.000. 485 76, ¿verdad? Control flecha abajo. Es 1.048.000. 576. 6, ¿verdad? Confunde un poquitito, pero ahí Sí. centenas, ahí está, ¿verdad? 1.048.576. Esta es la última fila. Si usted baja, mire, pero aquí hay más espacio. Sí, si usted se Pero desplaza, si se desplaza mediante la barra de desplazamiento, valga la redundancia, sí, mire, aquí hay más espacio, puede decir usted. Pero, ojo, ya Excel no le permite que usted pueda hacer clic en este sector. Aunque usted haga clic en esta parte de color blanco, en esta área, en este espaciado, ya Excel no le permite trabajar. Mire, pero yo quisiera poner una tabla, quisiera poner un gráfico, una autoforma, una imagen. No se lo permite. De igual manera, si usted se desplaza a la derecha, después de la columna XFD, también va a visualizar acá un espacio. Mire, un espacio vacío. Si usted dice, mira, aquí quiero poner una imagen, quiero poner una autoforma, quiero poner un gráfico. No se lo va a permitir. Su límite es la columna F, XFD, perdón. Mire, pero voy a presionar flechita a la derecha. Presione flechita a la derecha. Ahí va a estar usted presionando flechita a la derecha. Le va a salir callitos, pero no va a desplazarse a la derecha. ¿Sí? También hacia abajo, no, con la flecha cursor hacia abajo, no. Aunque presione, aunque it mantenga mi dedito presionando la flecha cursor hacia abajo, no se va a poder. ¿Sí? Es el último espaciado que nosotros tenemos. Muy bien. Voy a regresar a la columna, a la celda A1, aquí, mire. Y vea que en el cuadro de nombres, ojo, visualícelo por favor ahí en su pantalla. Acá en el cuadro de nombres, porque ese nombre tiene esta herramienta, aquí dice, mire, cuadro de nombres. Si usted coloca el cursor
el puntero del mouse sobre la herramienta, ahí dice cuadro de nombres. Escriba A1. A1 y presiona la tecla Enter. ¿A dónde me llevo? Al A1. Al A1. Sí, exacto. Me llevó a la A1, al inicio, exacto. Muy bien, me llevó a la A1. Ok, veamos ahora. Vamos a revisar otro concepto que también estuvimos mencionando. ¿Vale? Dijimos que la celda es la intersección entre una fila y una columna. Las columnas me representan las letras del alfabeto y las filas me representan de manera numérica, valga la redundancia, los números ordinales, iniciando desde la fila 1 hasta la 1.048.576. Otro concepto que se mencionó es este. Rangos de celda. Una selección adyacente. ¿Por qué adyacente? Porque no hay un vacío, no hay una interrupción acá. ¿Sí? Entonces seleccione, por favor. Para seleccionar, usted va a ubicar el puntero del mouse en medio de la celda. ¿Por qué le indico en medio de la celda? O bien cuando el puntero del mouse tiene esa forma, esa crucita gruesa. El cursor, el puntero del mouse, dentro de Excel, tiende a visualizarse de diversas maneras dependiendo de la ubicación en la cual yo lo establezca dentro de la hoja de cálculo. Por ejemplo, si estoy acá al centro, el puntero va a tener esta forma. Si lo ubico en la esquina inferior derecha, mire, cambió. Cambió a una flechita delgadita. Si lo ubico acá a la orilla, mire, tiende a visualizarse de otra manera, a una flecha normal con cuatro puntitas de flecha a su alrededor. Estas tres formas, una de diversas formas a las cuales él cambia, tiene sus accionares. Porque, por ejemplo, si yo me ubico acá al centro, cuando tiene esta forma, esta crucita gruesa, me va a permitir hacer la famosa selección de rangos. Mire, aquí he seleccionado un rango, el cual comienza desde la celda B2 hasta B7. Hágalo, por favor, desde B2 hasta B7. Mire, pero si yo hago clic acá afuera, el rango se deshabilita, ya no se muestra en color grisito. Exacto, es correcto, es válido. Porque las selecciones de rangos pueden servir para diversas formas, para que usted copie la información, para que usted le aplique un formato de celdas, un color a la fuente, para que borre el contenido de ese rango, dependiendo del accionar que usted vaya a hacer. Pero para dejar fijo el ejercicio, le vamos a aplicar colorcito con el baldecito. Selecciónelo, por favor, desde B2 hasta B10. Nos vamos al baldecito de pintura y elige el color naranja. Para seleccionar, ¿cómo puedo hacer? Disculpe. Porque lo pongo en medio, pero no me funciona. Es lo que estoy mostrando. Hacemos un clic en la celda B2, hacemos clic y sin soltar el clic del mouse, lo muevo hacia abajo hasta la celda B10. Ok. Hágalo. Repito, nos ubicamos acá en medio, mire, de la celda. Hacemos clic y sin soltar el clic del mouse, lo marco hasta B10. Me voy al baldecito de pintura
y elijo el color que me guste. Le voy a poner este. Ah, no, el naranja le dije, ¿verdad? Este, anaranjado, énfasis 2, oscuro 25%. ¿Le funcionó, Natalie? Como es computadora, no tengo mouse, no sé si es por eso. No, igual yo estoy acá en computadora. Sí, igual, tiene que funcionar. A mí ya me funcionó, ya lo logré hacer. Muy bien. Ok. No sé si me ve la computadora o lo tengo diverso. Permítame, la voy a anclar para verlo más de cerca. Ya sé, es computadora ya. A ver. Lacton, pues. Sí, la estoy viendo. Mire, me sale Sí, yo esto, pero cuando le hago para abajo me cambia. ¿Ve? No sé por qué. me imagino que tenerlo apretado. tienen que exacto. Perdón. Sí, lo mantengo apretado, sí. Va a ubicar al centro el cursor. Mire, lo voy a volver a hacer. Lo ubicamos acá al centro de la celda. Hace clic con el mouse y sin soltar el clic, mueve los deditos. Me imagino que el mouse está usándose el de la laptop y se desplaza hacia abajo, ¿ve? Se desplaza. Tiene que mover el otro dedito. O sea, con el clic izquierdo mantiene el clic izquierdo apretado y luego lo va bajando. Esa sería una manera. Es que es esto lo que estoy usando, esto. ¿Sí? Ajá. Va, si no hagamos lo siguiente, Natalie, óigame, hace clic en la presione la tecla Shift. Arriba de Control hay una flechita arriba, esa es la tecla Shift. Presione la tecla Shift y sin soltar con la flecha cursora hacia abajo. También aquí podemos seleccionar. La tecla Shift, arriba de Control, hay una flechita hacia arriba, ahí por el signo mayor y menor que, y luego con las flechitas hacia abajo. Flecha abajo. Este es control y este No, nuevo punto. la tecla Shift. La tecla Shift es una que está arriba de Control, Control a la izquierda. Si usted busca el Control a la izquierda, vea si tiene un Control a la izquierda. Muévame un poco más el teclado. Esta. Póngalo más de cerca que me cuesta ver. Ah, exacto, esa flechita arriba. No, esa. No, ese es Control. Esa no la voy a apretar. Es la que me va a apretar. Presione Shift y sin soltar Shift, presiónelo con la mano izquierda y sin soltar con la mano derecha la flecha abajo. Flechita abajo. Presione Shift y sin soltar flechita abajo va marcando, ¿ve? Despacito, 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 despacito. Okay. ¿Le funcionó la selección? Ay, ¿qué dice? Tecla especial, dice. Espérame, ahorita. Ahí está. Va, entonces nada más le van a aplicar colorcito. Si usted pues quiere otro color, pues se lo aplica. Acá en el balde, mire Natalie, va a elegir un color y se lo aplica. Esto es nada más como para dejar marcados los rangos. Okay. Adyacente, ¿verdad? Una selección adyacente. Ahora marque por favor desde D2 hasta F8. Mire, desde D2 hasta F8. Nuevamente hacemos una selección no adyacente.
Nuevamente, hace una selección no adyacente. Ah, mucho lo aprieto. Ya pude. Ah, muy bien. Y le aplicamos, ¿verdad? Otro color. Se me salió. ¿Por qué es una selección no adyacente? ¿Por qué es una selección no adyacente? Porque no hay una interrupción, ¿verdad? Dentro de la misma selección. Por ejemplo, si yo quisiera interrumpir esta selección, lo vamos a hacer ahora un poco más diferente. Ya, por ejemplo, voy a seleccionar desde I2, voy a marcar hasta I10. Teniendo seleccionado, perdón, teniendo seleccionado este rango, voy a presionar la tecla control y sin soltar desde K hasta L5. Presiono control y sin soltar desde K8 hasta L12. Mire, esto es una selección no adyacente. ¿Por qué? Porque interrumpí. ¿Ya? Lo voy a volver a hacer. Vale, primero marcamos normal, desde I2 hasta I10. Presiono la tecla control. Si usted tiene dos teclas control, una a la izquierda y otra a la derecha, y sin soltar control, marco desde K2 hasta L5. Mantengo presionada la tecla control y vuelvo a marcar desde K8 hasta L13. Vale. Y ahí usted le pone un color diferente. Esta es una selección no adyacente. ¿Por qué? Porque la interrumpí dejando espacios. Hágalo, por favor. Bien, ¿preguntas? Todo bien. Ok, muchas gracias. Bien, avanzamos entonces. Vamos avanzando. Entonces aquí hacemos pues una selección no adyacente. Veamos ahora en la parte de la operativa con las hojas de cálculo. En la parte de abajo, ¿verdad? Mencionamos que solamente tenemos una hoja de cálculo. Aumentamos acá en el signo más. Aquí tenemos una segunda hoja de cálculo que tiene las mismas dimensiones, el mismo número de filas y el mismo número de columnas. A la hoja 1 le vamos a cambiar nombre. Haga clic derecho en la hoja 1, cambiar nombre y le vamos a colocar. Uy, perdón, acá. Clic derecho, cambiar nombre y le va a escribir rangos. Rangos. Clic derecho, cambiar nombre, clic derecho, color de etiqueta. Clic derecho, cambiar nombre, clic derecho, color de etiqueta. Voy a la hoja 2. Clic derecho, cambiar nombre, estados. Clic derecho, color de etiqueta. Voy al siguiente, doble clic, inventario, clic derecho, color de etiqueta, clic derecho, cambiar nombre. Vaya, hágalo por favor.
Vamos ahora, ¿verdad?, a la hoja estados. Perdón, acá en la hoja rangos le vamos a poner un nombre acá en B1. En A1, perdón. Mencionamos que dentro de lo que es las celdas, ¿verdad?, nosotros podemos incluir diversidad de información. Vamos a colocarle ejercicio, selección de rangos de celdas. Ejercicio, selección de rangos de celdas. Bien, nos vamos a ir a estados. Vamos a aumentar el zoom. Yo voy a aumentarlo acá en la parte de abajo. Mire, tengo el signo menos y el signo más para acercar. Voy a colocarle acá control de datos. Control de datos para registro de usuarios. Control de datos para registro de usuario. Le voy a solicitar a la persona que está colocando esos chequecitos que por favor tratemos la manera de minimizar ese tipo de acciones. Gracias. Control de datos para registro de usuarios. Bien. Perdón, en la página de estados que puso. Control de datos para registro de usuarios. En estados. Control de datos para registro de usuarios. Bien, vamos a colocar entonces número, nombre, departamento. Número, nombre, departamento. Bien, vamos a colocar entonces acá en nombre. Camila Campos, Departamento Recursos Humanos. Voy a modificar, mire, después se verá lo que son los anchos de columna. Ana Clavel, Contabilidad. Carlos Carrillo, Producción. Vea de que es sencillo, ¿verdad?, poder ingresar información dentro de cada una de las celdas. Simplemente presionamos la tecla Enter para ir colocando. Ahora, en el caso de los nombres, si usted observa, ¿verdad?, Camila Campos o Carlos Carrillo no se visualiza por completo. Entonces, es aquí, ¿verdad?, donde voy a hacer un aplicativo nuevamente de la forma en la que cambia el puntero del mouse, ubicándolo, mire, entre la columna B y la columna C. Esto me va a permitir modificar el ancho de la columna B. ¿Por qué? Porque no se visualiza todo el contenido, valga la redundancia, en la columna B. Mire. Estaba así. Entonces me ubico acá en medio. Cuando cambia en forma de estas flechitas el puntero del mouse, lo muevo a la izquierda. Un poquitito. Estamos. Vamos a agregar dos registros más para ir concluyendo. José López. María Martínez, informática, producción, vale. Y este lo voy a disminuir, mire, entre A y B
me muevo un poquitito a la izquierda para hacer un poco más pequeño, para modificar el ancho de la columna A. ¿Estamos? Vale, muy bien, no sé si hay alguna duda o inquietud, preguntas. Vamos despacio. Vea de que vamos despacio con el uso de algunas herramientas. Dígame, Eliseo. No, que todo excelente. Ok, gracias. Para separarlo, ¿cómo hizo? Bien. Para separarlo, ¿verdad? Acá, para modificar el ancho de las columnas, mire, me ubico entre A y B o entre B y C, para modificar acá y que se puedan ver todos los datos introducidos en cada una de las celdas. Ahí está. Bien, haciendo una pequeña revisión de lo que hemos hecho, ¿verdad? En esta hora, iniciamos pues primero, señores, con lo que fue la identificación de algunas herramientas básicas pues dentro de Excel. Las partes de una hoja de cálculo, la identificación de iconos o el menú principal del programa. Reconocer, ¿verdad?, que las columnas se representan por medio de las letras del alfabeto. Las filas se representan por medio de los números ordinales, ¿verdad? Iniciando desde la fila 1 hasta la fila 1.048.576. Las celdas, ¿verdad? Son cada una de las casillas que vamos a visualizar dentro de la hoja de cálculo. Estas casillas, ¿verdad? Están representadas o combinadas con columnas y filas. Por ejemplo, estoy ahorita en C4. Si hago el cambio, mire, E3. Cambio nuevamente, C9. Son conceptos básicos que debemos de ir aprendiéndonos porque se van a estar utilizando mucho, ¿verdad? Dentro de las hojas de cálculo, los conceptos de filas, columnas, celdas, rangos, con mucha frecuencia son muy, muy aplicadas. Los rangos, la representación o la selección de un conjunto de celdas, iniciando desde una celda inicial, valga la redundancia, ¿verdad? Comenzando desde una celda inicial, mejor dicho, hasta una celda final, ¿sí? Comenzamos desde la celda D2 hasta G8. Este es un rango de celdas. Desde I2 hasta I10. Otro rango de celdas. Aquí, ¿verdad? Nosotros hemos marcado un rango adyacente, porque no hay una interrupción, a diferencia de este. Aquí sí, ¿verdad? Utilizamos la tecla control para marcar varios. Bien, no sé si hay preguntas hasta este momento. ¿Dudas o inquietudes? Sí, yo de mi lado estoy tratando pues de hacerlo de la manera que es separada con lo que son los rangos, pero si no me deja, mantengo el control, si se refleja al momento en que lo estoy seleccionando, pero no me permite mantenerlo. Ah, no, lo que pasa es que cuando usted ya hace clic afuera, las selecciones se desactivan, por eso es que yo los fui coloreando, por eso es que les indiqué que los coloreáramos. Vaya, por ejemplo, miren, si yo marco aquí, voy a mover esta, la barra de Zoom, vaya, marco acá, desde D10, mire, marco el primero, hasta D15. Presiono la tecla control para hacer una selección. Uy, mire, se me desactivó. D10 hasta D15. Presiono la tecla control para hacer una selección no adyacente. Presiono control, me voy a F10 hasta G13. Mantengo presionada control y me voy a F15 hasta G15. Ahí he hecho una selección no adyacente. Si yo hago clic afuera, esto se me va a desactivar. La selección se cancela. Por eso es que les indiqué que
fuésemos a colorearlos. Que les pongo un colorcito. Ok, entiendo. Ya está, gracias. Por eso fue que les indiqué. Bien. ¿Qué me va a mandar ahorita? Solamente esto. Haga un screenshot de esta pantalla, ¿verdad? Bueno, de su pantalla, de lo que usted ha coloreado, y me lo envía al chat, ¿verdad? De esa manera, pues, yo voy a ver ahí los que estuvieron, pues, elaborando, pues, el ejercicio. Si en esta ocasión no tuvo usted la oportunidad de irlo haciendo a la par mía, ¿verdad? Le voy a sugerir que trate la manera, ¿verdad? En la clase de mañana, que de tratar de tener un equipo, ¿verdad? Para que vaya trabajando a la par mía, y de esa manera, ¿verdad? Van a ir ustedes completando cada una de las destrezas que vamos a ir desarrollando, porque a veces no es lo mismo solamente ver o escucharlo, sino que también, ¿verdad? Ir practicándolo. El video, ¿verdad? Probablemente esté más nochecita, ¿verdad? Porque hay que esperar cierto tiempo para que se descargue de Zoom y luego pues realizamos el proceso de carga a la playlist. Entonces, si usted no lo puede ver ahorita, mañana tempranito va a estar y ahí pues va a encontrar la clase. Bien, si no hay preguntas, estamos claros. Una consulta en inventario, ¿verdad? Que no se escribió nada, no se puso nada. Solo en rangos y estados, nada más. Solamente y otra pregunta, ¿le mandaríamos las fotos por medio de dónde, dijo? ¿Por el chat de dónde? ¿De WhatsApp o qué? Sí, perdón, no me di a entender, por el chat de WhatsApp. Ah, ok, entonces, muchas gracias. ¿Y sería personal o al grupo directamente? Ahí mándelo, al grupo le pone ahí su nombre elaborado. Por aquí, por ejemplo, le puede poner ahorita, antes de que lo mande, aquí, por ejemplo, una notita, elaborado por, dos puntos, y ahí le pone su nombre. ¿Ya? En el caso que, ejemplo, como yo no tuve un anato para hacer eso, ¿cómo haría yo? Bueno, si tiene la oportunidad mañana de hacerlo, pues lo puede hacer y me lo manda. ¿Verdad? Así pues sí, yo veo. Yo creo que mañana ya tendría una. Está bien, ¿verdad? Porque sí, lo importante es que vayan trabajando a la par mía, ¿verdad? Porque a veces no es lo mismo, ¿sí? Si tal vez solamente ve la clase. Ahorita pues comenzamos con algo bien sencillo, bien básico, ¿verdad? Ya mañana vamos a ir aumentando con otras temáticas diferentes y así sucesivamente en cada una de las sesiones el grado de dificultad va a ir aumentando. ¿De acuerdo? Okay, excelente, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches y los espero mañana. Hasta pronto. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Gracias.